No, yo es que por menos de no sé cuántos mil dólares yo no doy una chapa. Claro, yo llego a Madrid con 18 años y donde empiezo a trabajar es en la Hanna-Barbera americana, dibujando los Harlem Globetrotters, que era un largometraje que se estaba haciendo desde Madrid también. Y luego posteriormente entro a trabajar en los estudios de Cruz Delgado, José Ramagosa, haciendo Don Quijote de la Mancha. Y posteriormente he participado en otra serie, La Corona Mágica, que hice también Televisión Española, con otros estudios de Madrid, La Cruz Azul. Yo colaboré haciendo el storyboard de esa serie, también para Alemania, Benjamin Blümchen, para Canadá, hice la York para la serie Babar. Ahí he estado siempre en ese punto de lucha en la animación, ¿no? Que me ha interesado por esta parte mucho. Quizás esa afición venga porque mi padre también pintaba. Tengo familia por parte de mi padre, sobre todo por parte de mi padre. Han sido pintores, escultores, mi abuelo era ebanista y entonces toda esa tradición de la pintura de alguna manera pues me la ha inculcado por la parte de mi padre. El punto de inflexión fue el hermano de Juan Antonio, que entonces empezamos a hacer una historieta, nos quisimos los dos presentar. En aquel entonces se hacía un concurso que se llamaba Murcia Joven y bueno, coincidíamos, íbamos juntos al mismo gimnasio, hacíamos taekwondo. Y un día yo que llevaba una ilustración que estaba pintando, me la vio Antonio, que es muy polvorilla, y dijo, jolín, si mi hermano también hace, mi hermano hace historietas, que de hecho ha ganado el premio de la revista 1984 de cómic, hombre, pues tienes que conocerlo. Y así fue como nos conocimos, ¿no? Por supuesto, jamás llegó a publicarse ese primer trabajo, pero ese fue, digamos, el primer encuentro, en principio personal y después profesional. Sí, yo tampoco, nunca he sido muy tintinófilo, ¿no? Pero, sin embargo, Chalant tiene otro punto, igual que Sergio y Claire, que son dos, digamos, de la escuela franco-belga, ¿no? Yo sí que recuerdo a Guy, pero me parece un tío más completo, porque cambia mucho de plano y de registro. El estilo sí que era de la escuela franco-belga, pero lo que contaba o cómo se posicionaba a nivel personal y de autor era muy diferente, ¿no? Mira, hasta incluso las cosas rotas y destruidas las hace maravillosamente, porque no es fácil construir un ambiente en el que esté todo roto y que quede bien, ¿eh? Es que eso es difícil. Eso es el maestro Fran Fraceta en el color, ilustrador, de hecho marcó un hito y somos muchos los herederos de esa influencia. Franceses desde Moebius hasta Jean-Claude Messier, que tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente en uno de los Comic Corners que trajimos, o por ejemplo Enki Bilal, que también es otro de los grandes maestros aquí en España, también Juan Jiménez, Horacio Altuna, son grandes ilustradores, dibujantes y coloristas también, ¿no? Yo no podría estar leyendo continuamente TVOs de superhéroes donde unos señores con capa y fuerte y echan rayos por los ojos, pues la verdad, no, a veces no me convence mucho, ¿no? Entonces, yo creo que aunque hay cosas muy interesantes en el mundo del superhéroe, personalmente a mí me gustaría dibujar alguna vez alguna historieta así de Batman, que me parece un personaje maravilloso, ¿no? Por lo que conlleva. El cómic europeo, confieso que me gusta más, me parece que es bastante más adulto. Hay una preparación intelectual, por cierto, muy grande de los guionistas europeos y se tiene que reflejar en sus historias indudablemente, ¿no? La mayoría de las veces cuando uno trabaja en animación, los personajes que recibe no son suyos, con lo cual tienes el reto absoluto de tener que mover ese personaje que no es tuyo en distintas posiciones, con lo cual te ayuda a controlar mucho la anatomía y controlar mucho el movimiento.
también la narrativa del cine, ¿no? Que se acerca tanto al cómic, me ayudó muchísimo a comprender, ¿no? ciertas claves, ¿no? En el movimiento y ciertas claves en contar, en la forma de contar, ¿no? Ese trazo. De ahí que se transforme poco a poco mi dibujo en algo mucho más lineal, ¿no? Retomando mi espíritu más de la animación, ¿sí? Y porque creía que iba mucho más en ese momento con mi estilo. Eso surge en el año 85 aproximadamente, ¿no? Cuando también descubro a dibujantes que van surgiendo y contando otras cosas de forma muy diferente, ¿no? Raúl, hablo de Pere Joan, de Max, de Michelmuth, de Sento, de todos esos personajes, y yo descubro ese mundo y quiero apuntarme ese carro tan maravilloso, ¿no? En un momento dado pues tienes o vas a una exposición y de repente pues te inspira para cambiar de técnica, ¿no? Entonces por eso es por lo que casi casi la tarea, el día a día, es lo que te va cambiando y vas evolucionando, ¿no? Eso, por eso es por lo que voy pasando de campo a campo, porque es que realmente es tan espontáneo como eso. Yo, por ejemplo, mi mesa de trabajo es un verdadero caos, ¿no? Tengo lápices de color, tengo hasta incluso óleo y de hecho he cambiado. He incluso imprimido óleo en algunos momentos porque no se ha quedado bien quizás el pastel, ¿no? Y en esas estamos. Ahora mismo las historietas que hacemos tanto para el jueves como para Playboy, como para ilustraciones de todo tipo, yo utilizo la técnica de pastel, porque el pastel, siendo una técnica seca, tiene muchísimas cualidades similares a óleo. Cuando creas una historieta tienes que crear un mundo, ¿no? Porque si no el personaje se te muere pronto. Tienes que crear su vida, darle personalidad, amigos, trabajo, no sé, todo eso tienes que enriquecerlo siempre. Si no, desde luego el personaje muere muy prontito. Bueno, no sabemos bien si había llegado ya el momento, ¿no?, de que se despidieran los mendrugos en la revista Jueves, ¿no? Lo que sí está claro es que desde el joven querían tener, había una propuesta clara, erótica, porque habían visto nuestro trabajo, el que estábamos haciendo para Playboy en Estados Unidos, ¿no? El joven creyó que podíamos crear otra cosa diferente con un personaje fijo, cosa que no hacemos para Playboy. Y de ahí nació Lucía, ¿no? Aunque la propuesta primigenia fueron tres personajes eróticos que nos pidieron y creamos una bombera, una dependiente de boutique y Lucía, que es una sexóloga, ¿no? Se optó afortunadamente por Lucía porque es mucho más abierto, ¿no?, de contar historias graciosas y de enriquecerlas mucho más que las otras dos. En el mundo de la, digamos, de la promoción, ¿no?, del conocimiento de la historia, más pedagógico, nos solemos implicar en estos proyectos que nos presentan, ¿no? Desde ayuntamientos, ¿no?, que quieren, municipios, ¿no?, contar de una forma más cercana a los niños, ¿no?, su historia, o lo que comentábamos de Emoman, ¿no?, ese personaje, ese superhéroe que educa a los niños en la solidaridad, ¿no?, de la futura donación de sangre, ¿no? Nos implicamos porque nos interesa mucho el tema de la concienciación. No empezamos nosotros, la Biblioteca Regional tenía previsto una situación concreta, que era que traer a Carlos Sampaio, y ese fue el punto de arranque, ¿no? Porque desde la dirección de la Biblioteca Regional se quiso potenciar aún más la presencia del cómic, dado que se había creado también la Comicteca, que fuera también un foro de acercamiento. Y bueno, dado el éxito, porque empezó a haber público, empezó a haber gente interesada en el medio, tanto a nivel de la ciudad como a nivel regional, y bueno, empezó a tener bastante eco en todos los medios, ¿no? También en los mejores portales nacionales de cómics. Y eso fue lo que hizo que existiera posteriormente Comic Corner, pero además enfocándolo hacia el dibujo animado también, hacia la ilustración, hacia todas aquellas disciplinas, ¿no?, que intervienen unas en otras, ¿no?, y que se enriquecen, ¿no? Y esa es un poco la diferencia también entre Comic Corner y Ojeando Comics, ¿no?
Bueno, tanto en Ojeando como en Comic Corner hemos traído, creo que, a figuras muy potentes a nivel artístico y a nivel intelectual. Así es que el propio Carlos Sampaio es quizá para mí el más grande guionista que ha habido en muchísimos años, ¿no?, en el periodo, ¿no? Carlos Sampaio lo recordaréis por los guiones, ¿no?, con José Muñoz, que han formado un dúo magnífico, ¿no?, con su personaje Alex Singer, ¿no?, que es uno de los mejores personajes detectivescos que es de la literatura dibujada, ¿no? Y en fin, hay otros grandes que hemos traído a nivel internacional, como Jean-Claude Messier, que es el creador de Valerian, y que, bueno, ha intervenido muchísimo haciendo storyboard, participando en películas como El Quinto Elemento. El viajar creo que es una de las cosas que te enriquecen muchísimo. No es viajar por viajar. Bueno, yo me considero un viajero, no un turista. Sobre todo, pulsar, ¿no?, el sitio donde está. En fin, hay gente que viaja simplemente para tener en su currículum, decir, he estado aquí, he estado allá, y hacen miles de fotos para demostrar que han estado allí, pero realmente no le sacan la esencia. Lo que viven, ¿eh? Sí, no, tener talento para transmitir esos momentos que se están viviendo ahora. ¿Te influye o no te influye? ¿Eso puede valerte para algo o no? En fin, a mí me vale de mucho, desde luego, porque me enriquece bastante. El conocer a las personas y conocer a las ciudades. Porque muchas veces la gente piensa, joder, a ver, piedras, pero es que esas piedras significan cosas, ¿no? Esas piedras significan que ha habido personas antes que han hecho posible que eso exista, ¿no? Y las personas que existen ahora hacen posible que eso se mantenga y tenga vida. En Estados Unidos, yo cuando creo la historia procuro hilar muy bien, ¿no?, lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero nunca me coarta demasiado, ¿no? Siempre procuro pensar muy libremente cuando hago una historia. Claro, si tú dibujas o creas una historia para Estados Unidos, para el Playboy, es una historia erótica, que tiene que ser erótica, pero sabiendo también que es una cultura muy concreta, pero que no difiere tanto de la occidental, es una cultura occidental. Entonces, nosotros hemos mamado tanto el cine, la literatura y el cómic americano, que las claves las conocemos, ¿no? Entonces no nos cuesta trabajo en ese sentido hacer una obra para el mercado americano, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros dibujamos, trabajamos en un medio concreto que en uno de tantos, pero específicamente el Jueves, que como vosotros sabéis, es una revista satírica de humor que mete el dedo en el ojo continuamente sobre las cosas que acontecen. Entonces, nosotros como autores que estamos en esa revista estamos obligados, nuestra conciencia nos dice que tenemos que posicionarnos y cuando vemos que algo no está bien y nos duele, nos posicionamos y lo reflejamos en la revista, lógicamente. Esa es la revista que tengo en el corazón y en la cabeza continuamente, y porque me ha dado la posibilidad de contar mucho, de expresarme todo lo que he querido con muchísima libertad y de haber conocido, como estoy conociendo y sigo conociendo, a tantos profesionales tan buenos de este país, que son los mejores, ¿no? Y ser compañero de ellos es un placer inmenso. Prenons-nous dans le foie tant que Dieu n'y est pas.